Hola amiguitos de Ami y Andy. Oh, y también de Pantufla. Yo soy su amigo el Francis y hoy vengo a contarles la historia de Sansón. ¿Están listos? Amiguitos, Sansón era un hombre muy fuerte, muy fuerte. Nadie le podía ganar. Cuando él peleaba contra sus enemigos, los filisteos, nadie le podía ganar. Cuando leemos la historia de Sansón, vemos que Sansón tenía un gran problema. Era un muchacho muy enamoradizo. Y dice la Biblia que sus enemigos, los filisteos, siempre lo querían atacar, pero nunca podían ganarle porque Sansón era muy fuerte. ¡Tenemos que destruir Sansón! Pero Sansón sabía que él tenía un gran propósito delante de Dios. Era un gran propósito, un gran propósito, y Sansón lo sabía. Hola, soy Sansón, y la verdad es que yo tengo un propósito contigo y conmigo. Ya sé cómo atrapar a Sansón, tengo una idea. ¡Oh, no, 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 no! Un día Sansón tuvo un gran problema porque los enemigos se les ocurrió una gran idea. Y Sansón reveló su gran secreto de dónde provenía su fuerza. Así que ustedes deben cuidarse mucho de que el enemigo no les quite su fuerza. El enemigo no les quite su propósito de Dios. Así que protéjanse mucho, porque esto fue lo que le pasó a Sansón. Listo, cuando Sansón supo que se había equivocado delante de Dios, recuerda lo que él hizo. Dice la palabra que Sansón oró a Dios. Dios, perdóname. Vuélveme a dar fuerzas, por favor, Dios. Y después de que Sansón oró, Dios escuchó su oración. ¡Dios! Así como Sansón oró y Dios lo escuchó, tú también, cuando sientas que te equivoques, busca la dirección de Dios, porque Dios te va a escuchar si tú oras a Él con un corazón limpio, con un corazón sincero. Dios escucha la oración cuando tú la haces sinceramente. Si esta es la primera vez que quieres recibir a Jesús en tu corazón, haz conmigo esta oración. Cierra tus ojos y dile: Jesús, te recibo hoy en mi corazón. Yo sé que tú puedes cambiar, transformar mi vida. Perdóname por mis faltas. En el nombre de Jesús, sé tú mi Señor, sé mi Salvador, desde ahora y por siempre. Y recuerda que Jesús estará contigo todos los días de tu vida y nunca se apartará de ti. Recuerda que Él te ama. Y hasta la próxima, amiguitos. Bye. Chao. Aguámes a mí. Bye. Que Sansón tenía un defecto.